Vení. Mucha suerte para el camino. Presenciar esta ofrenda floral que se le ha hecho al estandarte de San Antonio de Padua a las puertas del Ayuntamiento de Cortegana, y precisamente tenemos con nosotros a José Enrique Borrallo, que es el alcalde de esta localidad. Cuéntanos, José Enrique, ¿cómo están viviendo estos días aquí en Cortegana, estos días de romería y de fiesta? Pues la verdad es que muy emotivamente, porque yo vivo mucho y muy de cerca la romería. La romería ya llevamos unos días muy intensos, muy emocionantes, con los triduos, con el pregón. Y hoy, bueno, pues para el ayuntamiento institucionalmente es el momento más esperado, ¿no? Porque desde hace 4 años, desde que entramos nosotros en el equipo de gobierno a gobernar el Ayuntamiento de Cortegana, pues recibimos aquí a la Hermandad de San Antonio con una petalada y un ramo de flores. Y además, bueno, yo aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Hermandad, porque nos ha regalado un cuadro maravilloso, como la primera vez que para aquí la Hermandad una vez estrenado este magnífico edificio del Ayuntamiento. Así que también agradecer a la Hermandad ese detalle que ha tenido con el Ayuntamiento de Cortegana. Así que nada, el día está transcurriendo con normalidad, la temperatura es excepcional, muchísimo público, y lo importante es que todos nuestros vecinos y nuestros visitantes se lo pasen bien. O sea, esta petalada es una tradición que tiene ya 4 años, ¿no? 4 añitos y bueno, y esperemos que por muchísimo tiempo, ¿no? Porque creo que la Hermandad de San Antonio se lo merece por el trabajo, por el esfuerzo que realizan año a año, día a día, para seguir mejorando las tradiciones de Cortegana y para seguir haciendo que nuestra romería sea cada día mejor y mayor. José Enrique, ¿cómo viven los vecinos de Cortegana estos días de romería, esta fiesta? Pues la verdad es que la romería de Cortegana pues lleva ya casi 75, 76 años de historia. Es una, hay que decir, tiene que es una romería de las más importantes de la comarca, y los corteganeses nos sentimos muy orgullosos de ella. La vivimos muy intensamente, muy cerca de nuestro santo, de San Antonio. Y bueno, y ya creo que, como digo, es una fiesta muy arraigada y cada corteganés la vive, como digo, muy de cerca, sobre todo pidiéndole a San Antonio, pues cada uno le hace sus peticiones. Yo solo le pido salud para mí y para todo el pueblo de Cortegana, que es lo más importante que hay. Si tuvieras que quedarte con un momento de esta romería, tuvieras que elegir algo en concreto, ¿cuál es tu momento preferido? Pues mira, en el camino de vuelta este momento es muy bonito, la entrada en la corte es un momento muy especial, ¿no? Donde se hermanan dos hermandades, como es la Hermandad de San Antonio de Cortegana y la de la Corte, donde la gente de la Corte espera a la gente de Cortegana con los brazos abiertos. Y también, bueno, el camino de vuelta es un camino muy bonito. La plegaria en San Antonio, en el Palomar, que es la última parada antes de entrar en Cortegana. Esa vuelta de los bueyes ahí en la calzada de la calle Real es una cosa maravillosa que nadie se lo puede perder. Y un momento también muy sentimental es intercambio de medallas del hermano mayor actual al entrante en la puerta de la iglesia. Con lo cual, seguramente cada romero, cada corteganés tenga sus momentos, pero estos momentos son simbólicos, emocionantes y que realmente llenan.
difícil quedarse con un momento. Sí. Lo importante es vivirla estos dos días y el lunes, que también es un día muy bonito, el día del repareo, un día muy familiar para Cortegana. Yo creo que cualquier momento, cualquier imagen es siempre especial para nuestro pueblo y para todos nuestros visitantes. José Enrique, y usted como máximo representante de la localidad de Cortegana, ¿qué le diría a la gente de fuera para que vinieran a conocer esta tradición vuestra? Bueno, que tienen todavía la oportunidad de venir a visitarnos, que la romería de San Antonio de la Corta de Cortegana es una romería excepcional, ya muy arraigada en nuestro municipio, y que ya son cada año muchos más los visitantes que vienen a vernos, y seguro que si vienen se lo van a pasar bien y van a repetir. Y desde luego, si por algo se caracteriza la romería de Cortegana, es porque la romería es una romería llena de hospitalidad, de generosidad, gracias a los corteganeses y corteganesas. Y seguro que quien venga a visitarnos se va a sentir como en casa. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, José Enrique, por atendernos, y nada, os dejamos ya disfrutando de esta romería. Bueno, muchas del gracias. Camino. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos a continuar ahora ofreciéndole imágenes de esta salida de la romería por las calles de Cortegana. Contarnos, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Cómo estáis viviendo? Muy bien, lo estamos viviendo muy bien. Muy bien, muy bien. Yo soy la primer año, pero estoy muy bien. ¿El primer año que viene usted, le está gustando? Mucho. Usted es veterana ya, ¿no? Es veterana, ya ha venido más. Yo sí, yo fui la hermana mayor del año pasado. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta romería? El camino también y el acto allí en la entrada en San Antonio. ¿Y a usted? A ver, la de las banderetas, cuéntanos. A mí la romería me gusta todo, me encanta. Siempre he hecho el camino a caballo, siempre. Otra vez lo he hecho andando ya de último. Y este año no lo sé si lo haré, o por lo menos sí que la voy a acercar hasta lo que más pueda, San Antonio. Porque, no sé, porque es mi santo, porque es al que más quiero. Y está mi madre. Usted igual, ¿no? Usted le quiere. Que con 85 años que tiene no vea... ¿Tú no veas lo bien que se lo pasa? Pues mira, vamos a dejar cantando un poquito, disfrutando de este ambiente y cantando estas canciones que os veo muy animados, y vamos a escucharlas. Somos las que estamos animando aquí nada más que el camino. Venga, vamos a eso.
¿Ustedes hacen el camino andando? Vamos, hasta el final. Completo, ¿no? Completo, entero, hija. ¿Y qué es lo que más les gusta de este camino? El camino en sí es el que me gusta. Pero cuéntenos algunos de los momentos más destacados. De los momentos cuando se llega a la parada, cuando se descansa. Hacía tres paradas, ya solo hace dos paradas porque no cabe la romería. Una estaba muy próxima y entonces la romería no entraba. Y ya nada más que le quedan dos para llegar a la aldea preciosa. ¿Qué te voy a contar de mi romería? Es lo más grande, ¿no? Es lo más grande, además un día grande. ¿Ustedes ven lo que va por el camino? Un día grande, ¿habéis visto los caballos? ¿Habéis visto lo que va? Muchísimos caballos, muchísima gente. Una romería preciosa. Y disfrutando también de la convivencia con todos los vecinos. Con mis hijas, con mi yerno, con una nieta, porque las demás son pequeñas, han tenido que quedar con el otro yerno. Porque yo me quedé el año pasado y aquí va por turno. Pues muchísimas gracias, señores, que disfrute de... Muchas gracias a ustedes, que se lo tengan un buen camino, ¿eh? Si nos veo por el camino para darnos una tapita. Muchas gracias, vale, muchas gracias. Lo estoy pasando divinamente, porque este es mi pueblo donde me crié, donde viví mi niñez. Y me siento antoniana hasta lo más hondo de mi corazón. Con los cuatro costados. Y voy a la romería con toda la ilusión de mi corazón. ¿Usted no vive aquí entonces ahora? No, vivo en Huelva. Pero viene todos los años a vivirla. Yo vengo todos los años. ¿Qué es lo más destacado de esta romería? ¿Qué es lo que pues mira, lo más destacado, lo primero San Antonio, lo segundo la gente, porque es un pueblo que acoge a todo el mundo y una gente muy buena, no porque sea mi pueblo. O sea que todo el mundo está invitado aquí a esta romería. Todo el mundo puede venir y encontrará siempre sitio. ¿Y qué tal? ¿Cómo se vive en estos momentos del camino? ¿Mucha fiesta, mucha convivencia? Mucha emoción y mucha alegría, hija. Mucha alegría. Mucha alegría. Muchísimas gracias. Es lo más grande. Que siga disfrutando. Que viva San Antonio. Que viva. ¿Esto dónde sale? Cuando venga. Pues la carreta con el estandarte de San Antonio de Padua sale ya de las calles de Cortegana, se encuentra ahora mismo incorporándose a la Nacional 433 para a continuación ya comenzar el camino por esta carretera que le llevará hasta la aldea de la Corte, donde se encuentra el santuario. ¿Dónde va, nena? ¿Ella?
tires más cohete, tira lo lejos.
en cuanto a mis padres. De la corte, nos despedimos de este reportaje esperando que hayan disfrutado de esta salida de la romería y que hayan conocido un poco mejor esta tradición de la romería de San Antonio de Padua, de la localidad de Cortegana. De castaño y encina, se mece el viento despacio, la corte ya se ilumina, la corte ya se ilumina y se convierte. De su garganta.